Yo creo que Lilia Arellano tiene razón. Efectivamente, mucho de lo que se hizo tras el sismo sirvió como cortina de humo. Una cortina de humo para tapar los escándalos que hemos venido padeciendo. El socavón, donde la impunidad sigue campeando. Los gobernadores corruptos, esa generación podrida de gobernadores que lamentablemente han estado en el poder los últimos 17 años. Todo esto, pues, ha sido pasado a segundo término luego de que los medios de comunicación y las pláticas entre nosotros mismos se han dedicado a narrar primero cómo fue nuestra experiencia durante el movimiento telúrico y después a brindar solidaridad. ¿Cortina de humo? Sí, yo creo que sí. Sí ha fungido como cortina de humo. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.